gracias por tu presencia, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, por este día, por la oportunidad que tú nos das una vez más de acercarnos a ti, Señor, de poder escucharte, Señor, escuchar tu voz, sentir tu corazón, Señor, y Dios mío, que tú vengas trayendo directrices para nuestras vidas, Señor, como individuo, como familia, como iglesia y como parte de esta sociedad que en la que nos toca vivir en este tiempo, Señor. Gracias. Una vez más nos cubrimos nuestros pensamientos con tu sangre preciosa, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor, en esta mañana, y te rogamos que tú me des agilidad, Señor, en mis palabras y a mis hermanos, Señor, también en su mente, en el entendimiento, para poder captar, oh Dios, lo que creo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Tienes que tener un plan. Tienes que seguir una hoja de ruta. Tienes que comprometerte. Tienes que esforzarte. Debes permanecer. Pareciera como los padres hablando con un adolescente. Pareciera que son frases que los padres repetimos a nuestros hijos. Pero también son frases que deberíamos de repetirnos nosotros. Necesitamos tener una hoja de ruta, necesitamos estar comprometidos, necesitamos esforzarnos, permanecer, necesitamos tener un plan. Frases que debemos repetirnos nosotros. Son frases que a la misma vez encontramos en las Escrituras. Todas estas frases tienen soporte bíblico. Dios hablando al hombre para que permanezca, para que se esfuerce, para que siga la hoja de ruta. Dice que los que son dirigidos por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Hay una hoja de ruta. El Espíritu Santo tiene una hoja de ruta para cada una de nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? Josué se comprometió a permanecer, a esforzarse. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Y al final del libro encontramos a Josué delante del pueblo diciéndole, yo y mi familia serviremos al Señor, estamos comprometidos. Así es que sea que tus padres te digan esta frase, tu pastor o tu responsable también, tu jefe, tienes que rendir, que sepas que la idea es de Dios, porque Dios tiene un plan. Aquel que quiere llegar a la meta y alcanzar sus propósitos debe considerar primero si cuenta con la aptitud, con P. Cualquiera que quiera alcanzar las metas y los propósitos tiene que saber si cuenta con aptitud, capacidad de realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Si soy apto, si yo puedo hacer aquello que me propongo. Y luego tenemos que contar con la actitud, manera de estar de alguien dispuesto a comportarse u obrar. Una actitud, necesitamos aptitud, si soy apto, si yo puedo hacerlo, y después si estoy dispuesto. Yo puedo saber que puedo hacerlo, pero no estar dispuesto. Ahora, también puedo estar dispuesto, pero no estar capacitado, no estar apto. Ahora bien, Jesús se rodeó, Él llamó a un puñado de hombres, un puñado de discípulos, y los desafió. Él les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. También les dijo, os haré pescadores de hombres. Yo quiero que en esta mañana centremos nuestro pensamiento en el deseo que hay de parte de Dios. Esto es cuestión de tiempo. Yo titulé el mensaje este, cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Nosotros en esta vida estamos por un espacio de tiempo. La vida en comparación con la eternidad es un fin de semana. Nosotros estamos viviendo, permítemelo decir así, un fin de semana en esta tierra en comparación con la eternidad. Así que es cuestión de tiempo, el tiempo que nosotros tenemos, que no es tanto. Ahora bien, Jesús estableció a 12, dice la Escritura, para que estuviesen con Él.
y para enviarlos a predicar. Jesús estuvo durante un tiempo en la tierra de forma corporal. Él se hizo hombre y estuvo un tiempo. Ahora bien, dice que los estableció para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Jesús mismo es el que está interesado en que nosotros estemos con Él. Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo prometió. Amén. Y Él está con nosotros. Ahora, nosotros tenemos que tener la actitud, necesitamos tener la actitud de poder estar con Él para ser transformados por Él. Jesús es el que interviene en nuestro proceso de transformación. Jesús es, durante los 3 años, Jesús pasa tiempo como maestro. Él enseña a sus discípulos y les ayuda en el proceso de la transformación de su carácter. Jesús es maestro por excelencia. Amén. Lo que más hizo Jesús cuando estuvo en la tierra fue enseñar. Tenemos sus predicaciones y tenemos sus milagros, pero lo más que hizo Jesús fue enseñar. Y es lo que sigue haciendo hoy. El Espíritu Santo mismo es el que nos lleva a la Escritura, nos ilumina el entendimiento para que podamos entenderla. Pero necesitamos tener la actitud. Somos aptos, todos los que estamos aquí somos aptos para poder estar delante de la presencia de Dios. Su sangre preciosa nos hace aptos. Solamente tenemos que aceptar la sangre de Jesucristo, el sacrificio por nosotros, aceptando el sacrificio de Jesucristo. Ahora bien, Él nos enseña, transforma nuestro carácter y nos enseña en el arte de ganar almas. Para la consecución de cualquier plan se necesitan unas instrucciones claras de lo que se va a hacer y de cómo se va a hacer. También se precisa de la determinación personal y uno tiene que sopesar las posibilidades de éxito o fracaso. Para que nosotros podamos llevar a conclusión los planes que Dios tiene para nosotros, tenemos que permitir que en este espacio de tiempo podamos ser transformados por Él. Él tiene que enseñarnos. Necesitamos darle la oportunidad de que Jesús nos enseñe. Él estableció a sus discípulos para estar con ellos. Y después dice que para enviarlos a predicar. Es decir, que es Jesús mismo el que nos capacita. Ahora bien, nosotros tenemos que sopesar si estamos dispuestos y en nosotros está esa actitud para poder obtener el éxito o el fracaso. El fracaso forma parte de nuestra vida. Recuerdo que tan pronto me convertí, cayó en mis manos un libro que decía, el fracaso, una puerta abierta al éxito. A veces es necesario y Dios, ahora veremos cómo nos va metiendo en situaciones en las que nosotros fracasamos, llegamos a no calificar con la intención de aprender algunas cosas. Otra cosa es que nosotros por nuestras malas decisiones terminemos no alcanzando los planes. Pero tanto el éxito, ¿y el éxito qué es? ¿Que te salga todo bien? No, el éxito es poder hacer aquello que Dios te ha dicho que haga. Ese es el éxito. Tal vez para tener éxito tenemos que ir al sufrimiento, tenemos que pasar por situaciones complicadas. En Lucas 14, del versículo 25 al 33, dice que grandes multitudes iban con él. Lucas 14, del 25 al 33. Y volviéndose les dijo, me encanta Jesús porque él estaba interesado y sigue estando interesado en nuestra en la relación personal, en el desafío personal. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijo y hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entendemos cuando dice aborrecer, ¿verdad?
Si alguno no aborrece a padre o madre o esposa o marido o hijo, se refiere a que la capacidad que tenga de influir en la vida, si la capacidad de mi padre, de mi madre, de mi esposa, de mis hijos es mayor en influencia que la de Dios, no voy bien. Dios tiene que influir sobre mi vida por encima de la influencia de las personas más cercanas. Eso no quiere decir que no los atienda y que no los obedezcas. El hijo tiene que obedecer a los padres. Pero hay situaciones en las que hay padres o hay cónyuges que se niegan a seguir al Señor y dificultan a los hijos o al cónyuge el poder seguirlo. Y entonces ahí es donde la influencia de Jesús, si quieres ser discípulo, tienes que aborrecer esa influencia, entenderlo, ¿verdad? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y a dónde vamos? Nosotros queremos ser discípulos de Jesucristo. Nos hemos embarcado ya hace años y algunos pues más recientes en el ser discípulo de Jesucristo. El ser discípulo de Jesucristo conlleva estar con Él, conlleva ser transformados por Él, conlleva ser hecho una nueva criatura cuando aceptamos el sacrificio de la cruz, pero una transformación, una regeneración. Hay un cambio en nuestra actitud. Tenemos que pensar primero si vamos a seguir al Señor, pensar si estamos dispuestos. Dice, no se sienta primero y calcula los gastos y dice, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10, con 10.000, al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nosotros como discípulos necesitamos ser conscientes de la necesidad de ser discipulados. Necesitamos que Jesús nos enseñe, que transforme nuestro carácter y que nos haga ser como Él. Él vino para salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es el epicentro del mensaje de Jesucristo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros como participantes, imagínate de una carrera de relevos, ¿verdad? Nos toca estar por un espacio de tiempo con el testigo en la mano, sabiendo de que los que estuvieron antes que nosotros nos lo pasaron y nosotros debemos pasar ese testigo en tiempo y en forma. Nosotros estamos solamente un corto espacio de tiempo y necesitamos que la bendición de Dios, la bendición que Él tiene para cada generación, seamos capaces de transmitirla. ¿Nosotros estamos dispuestos a ser transformados? Es una pregunta que lanzo en esta mañana. Porque dice que aquel que no renuncia a todo lo que posee, y tenemos buenas ideas, tenemos buenas intenciones, tenemos buenas maneras de hacer las cosas, tenemos buenas iniciativas, pero si no son las iniciativas de Dios, si no son las ideas, si no son las intenciones de Dios, no va a servir de nada. No vamos a ser un participante fiel de la carrera de relevo en la que nos encontramos. ¿Estás de acuerdo? Discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Todo discípulo, todo hijo de Dios es enseñable todo el tiempo de su vida. Cualquiera que diga que ya alcanzó
techo en cuanto a la enseñanza, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la revelación, se perdió en el camino. Así es que una de las primeras cosas que Jesús hace es enseñarse y enseñar a los discípulos. A lo que Pablo habla en el Nuevo Testamento y dice por varias veces, habla de la doctrina, habla de la enseñanza, habla de la sana doctrina, habla de tener cuidado con los tiempos, los últimos tiempos en lo que estamos viviendo, de que estemos atentos a la sana doctrina. Ahora bien, el escritor de la epístola a los hebreos, en el capítulo 6:1, habla de la primera doctrina, que dice que debemos de seguir adelante. En Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice que vamos adelante, pero es necesario de que entendamos de que el principio en la vida del discípulo es el arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento entramos al nuevo nacimiento. Pero es que la vida del discípulo tiene que caracterizarse por una continua vida de arrepentimiento. Esto no es que nos estamos arrepintiendo de los mismos pecados. Esto es de que del transitar, del andar, del vivir el día a día, cometemos pecados, pecamos. No vivimos en un estilo, una vida de pecado, sino que nos equivocamos, que pecamos, que erramos, y tenemos que estar siempre a cuentas con Dios. Así que el discípulo tiene que ser moldeable, ser enseñable, permitir que Jesús sea formado dentro. ¿Cómo permito que Jesús sea formado? Cuando yo entiendo una verdad de Dios y la pongo en práctica. Cuando yo pongo en práctica una verdad de Dios, cosas básicas que aprendemos cuando nacemos de nuevo: no mentir, no robar, obedecer. Cuando yo hago eso, Jesús está siendo formado en mí. Cuando hago lo contrario, es otra persona la que se intenta aprovechar de mi ignorancia. Así que lo que Pablo lo primero que menciona es el arrepentimiento. ¿Y cuál fue el motivo de predicación de Jesús? ¿Cuál fue el primer motivo? Muy bien, el arrepentimiento. ¿Habéis contestado bien? El arrepentimiento. Él dice que el reino de los cielos se acerca, arrepentido, dijo. Entonces, aunque son cosas básicas, no debemos olvidarnos. Y nosotros como discípulos estamos siendo, quédate con esto, porque es muy importante, nosotros como discípulos estamos siendo formados para entregar el testigo, no para quedarnos con el testigo dentro del contexto de la carrera de relevo, ¿vale? La carrera de relevo, 400, 100 cada uno, ¿verdad? Una vuelta a la pista por 100 metros con el testigo. Y nosotros estamos solo por un periodo corto de tiempo. Y todo lo que nosotros estamos aprendiendo tenemos que vertirlo sobre otros discípulos. Tenemos que enseñarlo. Por eso tenemos que ser ejemplo. Pablo dice a Timoteo, creo que le dice, sé ejemplo de mí como yo soy de Cristo. Es decir, necesitamos siempre tener nuestra referencia. Ahora bien, cuando Jesús empieza a predicar y empieza a hablar en Mateo 5, empieza a hablar de la bienaventuranza, empieza a exponer los principios del reino, y ahí tenemos que identificarnos. Tú lees la bienaventuranza y nosotros, como la naturaleza nueva que hay en nosotros, se tiene que identificar con los principios del reino. Habla de los pacificados, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán por heredad la tierra, por heredad. Habla de los mansos, habla de los pacificadores. Y es la naturaleza de Cristo en nosotros la que nos
convierte en mansos y en pacificadores. Si nosotros no estamos siendo enseñados por Jesús, si nosotros no estamos recibiendo cada día el aliento de su palabra. Escúcheme, una cosa diferente me encanta, porque cuando empieza la bienaventuranza, dice que Jesús, dice, abrió su boca y los enseñaba. Mucha importancia tiene la enseñanza y la doctrina, pero más tiene el estilo de vida del que enseña. Nosotros que estamos puestos para entregar el testigo, tenemos que compartir un estilo de vida, una forma de vida. Lo que yo te diga a ti, lo tiene que avalar mi estilo de vida, es lo que quiero decirte. Si tú me escuchas decir todas las verdades de la Biblia, incluso de memoria, mira, la memoria que vamos utilizando es la memoria que escribimos. Y te lo puedo decir de memoria, pero después ves que mi estilo de vida no va acorde con esas palabras. Mal. El discípulo es alguien que es enseñable, que las verdades que recibe de parte de Dios las acepta, pero las pone en práctica, las empieza a vivir y a la misma vez las empieza a enseñar. Ese es el desafío. Doctrina, carácter y evangelismo. La enseñanza sana de Jesús va a formar el carácter de Él en nosotros. Y como consecuencia vamos a ganar almas, nos vamos a desvivir por ganar almas. ¿Estás de acuerdo? Si nos hablan de ganar almas y nuestro carácter no ha sido transformado porque no hemos sido enseñados por Él, nos va a costar, no vamos a querer hacerlo. Pero cualquiera de nosotros que está cerca de Jesús, está escuchando el aliento de su voz, no solo la enseñanza, que la enseñanza es necesaria, tenemos que entender, la verdad tiene que ser conocida, entendida y aceptada. La verdad tiene que ser conocida, necesitamos conocer, entender, aunque otras veces vamos a obedecer sin entender. Pero la verdad tiene que ser conocida, entendida y aceptada para que nuestras vidas sean transformadas. Cuando eso ocurre, nosotros estamos siendo fieles en entregar el testigo. Estamos siendo fieles al proceso de transformación de nuestras vidas. No es solo tanto lo que te quiero decir, sino la manera como te la digo. Jesucristo ha pagado el precio a modo de sacrificio en la cruz, vertiendo su sangre para que nosotros seamos salvos, gloria a Dios, pero para que otros sean salvos por medio del testimonio nuestro. Cuando oró al Padre la última noche que estuvo con los discípulos, y en ese proceso de transformación, como decía al principio, va a haber dolor, va a haber circunstancias en las que nos vamos a encontrar con la señorita depresión. Nos vamos a encontrar en que vamos a estar deprimidos. ¿Y qué hacer cuando te encuentras deprimido? ¿Qué hacer cuando ya no tienes más fuerza para continuar? ¿Cuando no tienes más ánimo? ¿Cuando no tienes más ilusión? Quiero decirte que esto les pasó a los grandes también. Nosotros, como hijos de Dios, somos un agente transformador continuo, agente transformador continuo, pero un agente transformador que es transformado, es decir, somos transformadores porque estamos entregando el testigo y a la misma vez estamos siendo transformados, porque el carácter, como dice un hermano, Miguel Ángel Acebal, el carácter es como la huella digital del alma.
nuestro carácter. No hablo del temperamento, no hablo de lo que somos antes de, sino lo que estamos adquiriendo de Jesús, el carácter de Jesús en nosotros, es la huella digital del alma, dice este hermano Miguel Ángel Acebal, precioso hermano y escritor, y pronto lo conoceremos más. Así que el carácter es el conjunto de rasgos y cualidades que indican una naturaleza. Max Lucado dice, Dios te ama tal y como eres, pero no quiere dejarte así. Quieres que sea como Jesús. Y ese es el propósito que Dios tiene y es lo que Él quiere que nosotros sigamos entendiendo. No, Pablo cuando escribe a varias iglesias les dice, para mí no es gravoso volver a decir lo mismo. Y ¿sabes qué? Que para que una visión, para que un plan cale, necesita ser repetido. Y hermano, no olvidemos el propósito por el cual hemos sido rescatados, para estar por una eternidad con Él, pero sobre todo también para que aquellos que están a nuestro alrededor puedan alcanzar esa salvación. Así es que somos una gente transformador y transformado continuo. Ahora bien, Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿vale? Este da soporte a todo lo que estamos hablando, que quiere hacernos semejantes a Jesús, nosotros semejantes a Jesús. Ahora bien, Dios es creador, labrador y alfarero. Dios es creador, aparte de otras muchas cosas más. Pero Él es creador, Él es labrador y Él es alfarero. Y Él va a elegir la manera personificada para transformarnos a nosotros. No todos tenemos que pasar las mismas circunstancias. Él trabaja con cada uno de nosotros de manera personificada. Puede ser que coincida en que en algún momento pasemos por el cerca del mismo valle. Lo más probable es que en medio del proceso te encuentres con el desánimo y la depresión. A los grandes también les pasó. Moisés deseó morir. Tú lees Éxodo 32:32, dice, está hablando porque habían hecho el becerro de oro, dice que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora del libro que has escrito, que lo matara allí mismo. Job maldijo el día de su nacimiento. Job 3:1, después de esto abrió Job su boca y dijo, maldito, y maldijo su día. Elías le rogó a Dios, basta ya, quítame la vida. Jeremías exclamó, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades y de dolor y de vergüenza. Mi vida entera se ha llenado de dificultad, de dolor y de vergüenza. Cosas que nada más que le pasó a Jeremías. Amén. Cosas que nos pasan a nosotros también. Dolor, dificultad y vergüenza. Jonás dijo, quítame la vida ahora. Pero ¿sabes qué? Que nuestra vida está puesta en sus manos. Y Él es el alfarero. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, su vida. Tenemos este tesoro, su vida. En vasos de barro nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Lo que antes nos hablaba nuestro hermano Raúl de Pablo y Silas, ellos lo sufrieron por ser obedientes a Dios, por ser discípulos moldeables con un plan de ruta, esforzados, valientes, decididos a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice, porque esta leve tribulación, a Pablo había que verlo en las redes sociales, una foto de Pablo, un bañador guapo y tal, pero habría que verle el cuerpo, las veces que le dieron de latigazo, las veces que estuvo preso, una vez lo dieron por muerto, no sé si murió y el Señor lo resucitó. Es decir, habría que ver a la criatura. Y dice, por tanto, no desmayamos antes, dice el 17, dice, porque esta leve tribulación, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabes qué? Que como te dije, hay muchos esperándonos allá afuera. Creí, por lo cual hablé. Tiene que haber un compromiso, una dedicación y un esfuerzo de nuestra parte para poder pasar este relevo. Hermano, como iglesia no tenemos tanto tiempo. No en esta mañana, sino en nuestra vida. ¿Quién sabe el momento de partir? Ahora, fíjate en las personas que nos están rodeando, tanto sean familiares, tanto sean compañeros de trabajo, compañeros del colegio. La mayoría no conoce el Evangelio, la mayoría no conoce la salvación que Dios ha provisto para cada uno de ellos. Y nosotros sí. Por lo que entiendo de que necesitamos seguir siendo enseñados con la sana doctrina, siendo transformados en nuestro carácter. Porque uno muchas veces no sabe lo que se encuentra en el sótano del corazón hasta que la oscuridad es tal que tropiezas y tu boca habla. ¿Cuántas veces hacemos como Pablo y Silas, que damos gracias a Dios cuando nos encontramos de momento en una tribulación, en un problema? Después nos damos cuenta. Y entonces ahí está el proceso, que aún queda mucho para ser semejante a Jesús, pero lo que tenemos de Jesús en nuestro corazón es oro para aquellos que no le conocen. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, acércate a Jesús un paso más. Yo no te estoy diciendo que estás alejado, sino te estoy diciendo que cada día tenemos que acercarnos un paso más a Jesús para recibir su doctrina, para ser enseñado, para ser transformado en nuestro carácter, para poder llevar esa vida, para poder evangelizar como estilo de vida. Otras veces vamos a evangelizar de manera intencional, haciendo una campaña o invitando a una cena o de manera intencional, pero de estilo de vida, que nosotros podamos dar lo que tenemos de parte de Dios. Ahora, no olvidemos que la única manera que tenemos de saber si somos fieles, constantes, es teniendo una referencia. De alguna manera pueda grabar en nuestros corazones el deseo de ser enseñables por Él. Señor, yo quiero ser enseñado por Ti. Yo quiero seguir siendo enseñado por Ti, Señor. Señor, soy consciente de la necesidad de que mi vida siga siendo transformada, Señor. Quiero ser un testigo fiel.
Quiero que el tiempo que me toca vivir en este mundo, en esta sociedad, lo puedas utilizar. Entrego mi vida una vez más a ti, Señor, para que en tus manos yo pueda ser útil, para que almas sean rescatadas, sean salvas, y para que almas sean enseñadas, Señor, con aquello con lo que tú me has enseñado. Gracias por el lugar donde tú me has puesto, Señor. Gracias, oh Dios mío, por la doctrina, oh Dios mío. Ayúdame, enséñame a estar cerca de ti, Señor, para comprobar que cada palabra que escucho tiene como soporte tus escrituras, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de vivir en esta población, en esta congregación, Señor, para poder alcanzar a las almas que están a nuestro alrededor, Señor, para que ellos puedan ver con nuestro estilo de vida que hay algo diferente, que eres tú, Jesús. Señor, gracias una vez más, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido estar juntos, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a ser excelentes también, Señor. En el nombre de Jesús.